De esta situación del café, que afecta particularmente dos de los principales municipios productores de este grano, como son San Luis Acatlán y Atoyac Álvarez. ¿En cuántos años se van a poder recuperar los productores de café de esta infección que tiene el proceso de grano? Nosotros calculamos que una revitalización completa de las fincas puede tomar hasta 4 años, pero ya es un esfuerzo que está rindiendo frutos ahora. Y con los apoyos que estamos dando de empleo temporal, que tienen dos características. Es un programa que se da cuando una contingencia afecta la capacidad de generación de ingresos de la comunidad, y es un apoyo que se da con un objetivo comunitario puntual. En este caso, ambas condiciones se dan bien. Hubo una afectación importante que afectó la capacidad de ingresos de estos municipios y que hoy nos permite apoyar con ingresos que, para poner en perspectiva, nos decíamos cafeticultores que los ingresos que esperaban este año eran de 46 millones de pesos y el apoyo solo del empleo temporal superaría los 10 millones de pesos, que sumados a los 100 millones de pesos que habrían de gestionarse con Zagarpa, nos permite mantener los niveles de ingreso y la posibilidad, con esos niveles de ingreso y este programa de recepas, para que podamos ir sembrando y sustituyendo la planta no resistente por una variante resistente con un buen paquete tecnológico, mejorando el rendimiento por hectárea del café, le permitirá al café de Guerrero tener un mercado mucho más amplio, mucho más importante. La parte importante de este anuncio es que no solamente se da a nivel temporal, sino que se da en el contexto de un programa de mediano y largo plazo que tiene certeza en la comercialización del café, que tiene certeza que esta comercialización se ve en beneficio de un café de mayor calidad y de mejor precio. De ahí la importancia y nuestro agradecimiento de que se involucre las diferentes dependencias del gobierno, el presidente Peña Nieto, Zagarpa, nosotros, CDI, de que se involucre el gobierno del estado con el liderazgo claro y puntual del gobernador Astudillo, los presidentes municipales y, e insisto, la presencia del sector privado, que en esto juega un papel muy relevante porque nos da horizonte, rumbo y sobre todo certeza comercialización del café, ya como ha expresado el gobernador, con una marca propia que tenga capacidad de despliegue mundial. Muchas gracias. Una pregunta, perdón, para precisar la extensión y el número de beneficiarios de este programa. Es solamente de los beneficiarios de empleo temporal habrán de ser más de 4.000. Gracias. Adriana Covarrubias, sí, de Notimex. La entrega que hizo del programa de empleo temporal, ¿a cuánto ascienden los recursos que se hizo? ¿Cuántos municipios y productores son los beneficiarios con ese programa? 10 millones de pesos, 3 municipios, 10 mil productores. ¿Qué municipios son? Son San Luis Atoyac, San Luis Acatlán, San Luis Acatlán, perdón. Atoyac y Yatenco. Atoyac. Y Yatenco. Sí, Yatenco. Y los productores. 10 mil. 10 mil productores. Sí. Gracias. Por último, Lourdes Cobos, de Figa TV. Al señor de Nesquet, perdón, pero es que no entendí bien su apellido. Como rey mago. Gracias. Oiga, aparte del café, diciendo que Nesquet es una empresa que tiene una gama de productos que se lían a ustedes, ¿qué otros productos o producción de Guerrero tienen contemplado en los próximos tiempos de contrato? Bueno, mire, nosotros... ¿Qué decir? ¿Grabadora? Ah, la grabadora. ¿Cuál es esa? No. Bueno, nosotros estamos aquí hoy hablando de café, pero le puedo hablar de otros productos. Entonces, nuestra presencia en Guerrero data desde que entramos a México. Nosotros arrancamos en México operaciones hace 84 años. Y nuestra primera fábrica fue en Ocotlán, en Jalisco. Pero los productos son y son comercializados en todo el país. Aquí compramos materias primas desde café, leche y también cacao en la región, pero estamos más enfocados en el café, porque el café es muy importante para nosotros y este sabor que nos da el café de Guerrero es muy importante para el Nescafé. Entonces estamos desarrollando el plan Nescafé aquí en Guerrero, en el cual le damos no solamente las plantas, pero asistencia técnica y educación para que los productores sean cada vez más productivos y tengan más ingresos con nuestros productos. Y evidentemente nosotros le compramos el producto con las calidades que necesitamos. ¿Lo exportan?
Mira, por el momento lo usamos en el Nescafé que vendemos acá, pero también nos exportamos el producto terminado hacia Estados Unidos. Pero para todos nuestros hermanos mexicanos que están allá, que toman un Nescafé clásico y se recuerden de cuando estaban en México. Muchas gracias, muy amables. Gracias.